Le damos la bienvenida a su noticiero local Acontecer Granadino, donde les contamos los principales hechos y acontecimientos del municipio cuna del cooperativismo colombiano. Estos son nuestros titulares. Gobierno de Colombia viene realizando el Censo Nacional. Varias vías urbanas se mejorarán en este primer semestre de 2018. 93 mascotas se esterilizaron en jornada promovida por Granada por los Animales. Comisaría de Familia realizará en 2018 jornadas descentralizadas en las veredas de Granada. Vamos para la universidad, una posibilidad de educación superior para los jóvenes bachilleres. Con la imposición de la Santa Ceniza, el miércoles 14 de febrero se dio inicio a la Cuaresma. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. A través del Departamento Nacional de Estadística, DANE, el Gobierno de Colombia realiza el Censo Nacional. Conozca la importancia de este ejercicio para nuestro municipio. El Gobierno Nacional viene adelantando el Censo en Colombia por medio del Departamento Nacional de Estadística, DANE, con la idea de actualizar el número de habitantes del territorio colombiano. Nosotros, como parte también de Colombia, de nuestro estado central, también tenemos que hacer parte de esto. Por ahora, la metodología que se está aplicando es el censo electrónico, que básicamente se tiene un pilotaje con los servidores públicos, quienes de una u otra manera tienen que hacerlo por medio del Internet. Para el país y para Granada en particular, este procedimiento es de gran importancia, puesto que permite hacer una proyección del desarrollo municipal. La importancia del censo a nivel municipal es que nos vamos a recontar, saber realmente cuántas personas tenemos en el municipio, todas sus categorías y todas sus características, y poder dar un paso importante para el desarrollo local. La teoría que se plantea es que entre mayor población, mayor capacidad de desarrollo se tiene en el territorio. Cualquier ciudadano, a través de la plataforma web www.dane.gov.co, puede realizar ese procedimiento que no requiere de mucho tiempo. Invitar a todo el granadino a que conozcamos la metodología del censo y también en el momento en que fuese necesario el acompañamiento de un técnico del DANE para el tema del censo ya real, es estar atentos a esta situación. El censo o censo electrónico estará activo hasta el 8 de marzo del 2018. El operativo Puerta a Puerta se desarrollará a partir del mes de abril. Alrededor de 750 millones de pesos invertirá la Alcaldía Municipal en la pavimentación de varias vías urbanas. Inicialmente se mejora un trayecto en la plaza principal. En dos fases se realizará la pavimentación de la vía que rodea el parque principal, un proyecto que permitirá mejorar el aspecto de toda la plaza. Ya iniciamos el trabajo, la pavimentación del sector de la plaza principal. Toda la U se va a pavimentar, pero se hizo un cronograma en donde arrancamos inicialmente con la parte inferior, todo lo que tiene que ver con el sector del frente de la alcaldía hasta la notaría. Se va a trabajar para que en Semana Santa esté totalmente repavimentado y no nos obstaculice para la celebración de la Semana Mayor. Consiste en el cambio del pavimento de rodadura de todas las vías aledañas al parque principal. Después de haber dejado este parque pues en tan buenas condiciones, nos queda faltando la reposición del pavimento en las vías aledañas. Este proyecto se está realizando con recursos del Sistema General de Regalías. Algunos habitantes del municipio opinaron acerca de estas obras, las cuales ven con agrado y que tiempo atrás venían reclamando debido al mal estado que presentan varias vías urbanas. Sobre la pavimentación de la plaza, pues muy bueno todo, porque estamos andando, mejor dicho, por brincando sobre esas piedras. Se mejora el pueblo donde se hace, porque allá en la plaza se hace todas las fiestas principales, las fiestas del retorno, la Semana Santa, todo lo principal es allá en la plaza. Es muy importante porque por una parte pues viene a embellecer más el municipio, ayuda pues también a tener de pronto a que esas grietas que tienen las calles también se evite, a que las aguas se introduzcan por ahí y más adelante pueden generar un desastre natural. Otras obras que entrarán en ejecución próximamente son la pavimentación de alrededor de 400 metros de vía en la carrera 26,
sector conocido como el Zacatín, cerca al hospital. Inversión que, sumada a las obras de la plaza, asciende a los 750 millones de pesos aproximadamente. La vía que va para la salida de Zona Fría, para las veredas de Minitas, Bahitos, La Milagrosa, San Matías, y que tiene también conexión con el municipio del Peñol. Se espera que en aproximadamente 4 meses se esté culminando con la intervención de estas vías. La Asociación Granada por los Animales trabaja por el bienestar de perros y gatos abandonados. Recientemente realizó una jornada de esterilización donde intervinieron 93 animales. De a poco, y gracias al trabajo que ha venido realizando la Asociación Granada por los Animales, más personas han tomado conciencia sobre el cuidado, responsabilidad y respeto que hay que tener con nuestras mascotas y animales en situación de calle. Durante el tiempo que llevamos con la asociación, hemos logrado ya concientizar bastante a la comunidad. Vemos que ya la gente se encuentra más dispuesta a ayudar a los animales, que acuden a nosotros cuando ven casos de maltrato, cuando ven casos de abandono, que si a veces quieren de pronto adoptar una mascota, nos buscan para decirnos: yo quiero un perrito, yo quiero un gatico, ¿cuál hay? Pues están, digamos, más abiertos a esas posibilidades. Hemos logrado crear mucha conciencia entre los habitantes del pueblo y esperamos seguir haciéndolo y que ellos mismos nos sigan ayudando a replicar el mensaje de bienestar animal. En una de las tantas actividades programadas por la asociación, el sábado 10 de febrero se esterilizaron alrededor de 90 perros y gatos del municipio con el apoyo de la Administración Municipal y los Carabineros de Antioquia. Yo traje a mi gato, trae 3 gatos porque ya han tenido varios partos y muy importante porque los gatos así se pueden enfermar. La gente puede botar los gaticos, puede desperdiciar los gatos, pueden botar muchas vidas. Yo traje a mi gatico a la esterilización de Granada por los Animales porque creo que es muy importante para los perros y los gatos estar esterilizados para que no tengan más hijitos y no boten los perros a las calles. Escuché el aviso de la castración de animales por la emisora de Granada y pues llamé a Omar Zuluaga. Y le pregunté qué había que hacer, me dijo que anotarme el nombre mío para venir a operar la perra, para tener como, no tanto, traer como tantos animales al mundo a sufrir. Me parece muy importante la jornada de esterilización de mascotas que desarrolla Granada por los Animales con la UMATA, porque es una forma de hacer un control acerca de la creciente población de perros y de gatos que se está dando en el municipio. Se hicieron más o menos 93 animalitos esterilizados. La comunidad respondió muy bien, queremos agradecerles mucho por habernos pues acogido de esa forma. Esperábamos buena asistencia a la gente, pero la verdad tuvimos pues, o sea, sobrepasamos las expectativas y estamos muy agradecidos de que nos sigan apoyando, de que nos sigan ayudando como a solucionar el problema del que todos hacemos parte. No es solo la Asociación Granada por los Animales, sino que somos todos los que debemos trabajar por ellos. Desde su creación, la asociación ha sumado a algunos voluntarios que día a día trabajan en informar a la comunidad sobre la importancia de esterilizar, pero sobre todo, ser responsables con nuestras mascotas para evitar el abandono y maltrato animal. Queremos recordar que es muy importante que ustedes hagan esterilizar a sus mascotas, no solo por la salud del animalito, porque él se beneficia pues principalmente, sino también por otros problemas que se presentan en la comunidad, como son la problemática de los perros callejeros, que se encuentran en sitios como restaurantes, como parques, que no les gusta a la gente los excrementos de las mascotas. Entonces con esto podemos ayudar a mejorar también ciertos problemas de convivencia que se presentan por este problema, además de evitar el maltrato y el abandono animal que se da todavía bastante en nuestro pueblo. La Asociación Granada por los Animales pretende realizar próximamente nuevas jornadas de esterilización para seguir haciendo frente a la reproducción indiscriminada de caninos y felinos. Recuerda visitar nuestra página www.desdegranada.com. Allí encontrará esta y otras noticias. Thank you.
Estás viendo Paus TV. Nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. ¿Sabe cómo puede ayudarlo la Comisaría de Familia en la resolución de conflictos familiares? Conozca más sobre este organismo y sus funciones. La Comisaría de Familia es un organismo que tiene como función garantizar la justicia familiar en cuanto a derechos se refiere, mediante acciones preventivas, policivas y de protección. En la comisaría se pueden hacer una serie de trámites, los cuales son, primero, denuncias por violencia intrafamiliar, de conformidad con la Ley 1257 del 2008. Igualmente, en tema de alimentos que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes, conforme la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en este tema se regulan alimentos, custodia y cuidados personales, visitas y demás aspectos inherentes a la garantía de los derechos fundamentales de los menores. En los temas de violencia intrafamiliar se les da protección a las mujeres o hombres víctimas de este delito por parte de la Policía Nacional e igualmente con denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En muchas ocasiones las personas toleran la violencia intrafamiliar por temor a denunciar los distintos hechos de violencia. Por eso, desde la Comisaría de Familia se hace la invitación a la comunidad para que se acerquen a la oficina y puedan recibir ayuda para el restablecimiento de sus derechos vulnerados. Invitar a toda la comunidad de Granada, desde los niños, niñas y adolescentes y las personas adultas o de tercera edad, para que se acerquen y hagan denuncia de los hechos que estén de algún u otro modo vulnerando sus derechos, que en principio y con la mayor severidad del caso, se va a guardar reserva de los asuntos que aquí se hablan, se va a trabajar porque la situación se mitigue desde el daño que se le esté causando y que tengan la plena garantía de que algo se va a hacer. Este año la Comisaría de Familia tiene proyectado realizar jornadas descentralizadas en las distintas veredas del municipio, con la idea de atender las inquietudes de la comunidad y brindarles asesoría. A esas personas, líderes comunitarios, que conocen sus veredas y saben cuáles son las necesidades de sus veredas, que si consideran que necesitan de nuestro apoyo, que si necesitan una intervención directamente en su vereda de parte de la Comisaría de Familia, nos lo haga saber de manera verbal o escrita, para nosotros, en debida forma, programar la atención y desplazarnos con todo el equipo interdisciplinario hasta dichas veredas para atender los requerimientos de la comunidad. La comisaría tiene también dentro de sus funciones orientar jurídicamente sobre los derechos y deberes de los miembros de la familia y promover la cultura de la solución pacífica de conflictos, la prevención e identificación de situaciones violentas al interior de la familia. Hasta el 20 de febrero está abierta la convocatoria para el programa Vamos para la Universidad, una opción para que los jóvenes bachilleres puedan acceder a la educación superior. Queremos extender la invitación a todos los jóvenes, estudiantes de décimo y once y personas del municipio que ya se hayan graduado, que de pronto quieran desarrollar algunas habilidades, ya que dentro del municipio, en el parque educativo, para darle un poco de dinamismo, se está implementando un programa de la Universidad de Antioquia en convenio con la Gobernación que se denomina Vamos para la Universidad. La idea es que las personas que mencioné anteriormente de pronto adquieran un poco más de habilidades en algunas materias, en este caso serían cuatro materias, que serían matemáticas, inglés, informática y lectoescritura. Esas son básicamente pues como las materias. El único requisito es que sean estudiantes de décimo u once o que sean personas que ya estén graduadas. La forma de inscribirse es las personas que están en décimo y once se pueden contactar con don Ramón o con don Ramón, que es la persona encargada pues de todo el proceso, y las personas que de pronto ya se hayan graduado, se acercan al parque educativo con el acta de grado, el diploma de grado, y allá serán las inscripciones. El plazo para dichas inscripciones son hasta el 20 de febrero y se dictarán videoconferencias con profesores expertos de la Universidad de Antioquia. La invitación es a que aprovechen esta oportunidad para que se vinculen en este proceso. Además, para quienes estén interesados
en presentar los exámenes de admisiones les va a servir muchísimo, ya que se van a tocar muchísimos de los temas que se hacen dentro de los exámenes de admisión de la Universidad de Antioquia. Con la imposición de la Santa Ceniza, el miércoles 14 de febrero se dio inicio a la cuaresma. Con la imposición de la Santa Ceniza, el pasado miércoles 14 de febrero, se dio inicio a la cuaresma, tiempo que en la Iglesia es denominada de purificación e iluminación. Para los católicos, estos días sirven de preparación para la fiesta de la Pascua. Nos encontramos celebrando en nuestra Iglesia Católica un tiempo maravilloso, que es el tiempo de la cuaresma. Un tiempo donde se nos invita a tres actitudes particulares, a el ayuno, la oración y a la limosna. Son tres actitudes que debemos de vivir como cristianos católicos comprometidos con nuestra fe. Esta celebración, este tiempo, inició propiamente desde el pasado miércoles de ceniza, cuando nos acercamos al templo a tener ese signo externo de poner nuestra ceniza en las frentes, indicando con ello la actitud sincera que deseamos tener de conversión, una actitud que nos lleve al encuentro de Dios, pero también al encuentro con el más necesitado. La cuaresma se extiende desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, justo antes de la Eucaristía de la Cena del Señor. Durante este tiempo, en las Eucaristías, no se canta el Gloria al final del acto penitencial, ni el Aleluya antes del Evangelio. Tiempo a través del cual la liturgia de la Iglesia, a través de las lecturas, nos invita a la conversión y al volver a Dios. La invitación es muy especial a que todos, como fieles, católicos, cristianos comprometidos, vivamos este tiempo intensamente, asistamos a las distintas celebraciones, a las distintas Eucaristías, principalmente la de los domingos, y tengamos ese encuentro con Dios para que Él venga también a asistirnos, a ayudarnos en este camino de la conversión y para que Él pues perdone también todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. En las distintas ceremonias religiosas de este tiempo litúrgico, los sacerdotes utilizan la vestimenta de color morado, asociado al duelo, la penitencia y el sacrificio. Hemos llegado al final. Los invitamos para que sigan conectados con la programación del canal Baos TV. Hasta pronto. Audio Jungle.